Saludos, amables televidentes de este su canal 35, Sport Vision. Ya está en el aire su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Como siempre, un resumen de las noticias nacionales e internacionales ocurridas durante toda esta semana. Hoy, a ley de 2 días para salir de tanto mal gasto de dinero, tanta bulla, tanto. Gracias a Dios que ya. El próximo domingo el pueblo va a decidir. Así que tenemos después, y lo estoy anunciando desde ahora, después de las noticias que vamos a comentar, vamos a dar 20 minutos para que usted llame de cualquier punto del país y se exprese. ¿Por quién usted va a votar el próximo domingo? 8 candidatos presidenciales, 6 de sexo masculino y 2 de sexo femenino. Por primera vez en la historia de este país, van 2 mujeres en busca de ponérsela ñoña. Así que ya ustedes lo saben. Después de unas cuantas noticias, vamos a abrir el teléfono para que llamen los PLDistas, los reformistas, los PRMistas, lo de Alianza País, lo de Minú, lo del PRCD, lo del PQDC, lo del PUM. Lo de la Fuerza Nacional Progresista, o sea, de todos los candidatos de los partidos que están llevando pues su candidato presidencial. Así que ya ustedes lo saben, vamos desde temprano, porque el domingo se va a decidir. Es norma y costumbre en este espacio, antes de dar inicio, pues ponerlo en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Darle gracias, porque nos permite una vez más llegar a todos los hogares de los dominicanos que están en este preciso momento en sintonía con este su espacio Triángulo Informativo. Señor, te pedimos que lleve sanidad a todos los enfermos que están en su casa, en los hospitales, en las clínicas, que están trabajando así, enfermos, y tienen que ir a justificar para que no sean despedidos. Te pedimos que tú le pases la mano y le lleves sanidad. Son muchas las personas que están sufriendo de muchas dolencias, valga la redundancia. También te pedimos por los enfermos mentales que andan en la calle deambulando. Te pedimos por los presos que están en las cárceles, para que en esos tiempos que tengan ahí, pues piensen, mediten y cambien su comportamiento y salgan personas pues resocializadas a incorporarse de nuevo a la sociedad. Te pedimos por los niños también que andan oliendo cemento en las calles, y te pedimos por todos los pobres, para que tú también te apiades de ellos y le lleves su o le cubra sus necesidades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir de manera especial, puede bajar aquí, señor director, por la pronta recuperación del padre de un amigo nuestro que no se pierde este espacio. Mi compueblano, en que yo nací aquí, mi familia, mis raíces son de Higüey. Así que para el padre de Joyler Rivera, espero en Dios que se siga recuperando lo más rápido posible. Igualmente para mi asistente 1A en la oficina y aquí, que hoy no está con nosotros porque tiene el Zika. El Zika ha acabado de todo el mundo. Primero fue mi secretaria, Regina, ahora cayó Edward Morel. Así que Edward, si está viendo el espacio, espero que te recupere lo más pronto. Yo sé que te duele todo. Me dijo tu hermana que llamé para preguntar por ti y estaba acotado con fiebre. Así que esperamos tenerte pronto en la oficina y aquí en el espacio, porque es el hombre que me maneja las redes. Mantiene al día de todo lo que pasa en las redes. Edward Morel, recupérate pronto, y todas las personas también que están afectadas del Zika, pido que Dios le pase la mano. Bueno, hoy tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes. Vámonos primero con el hombre judicial. Pues en esta semana se aplazó el conocimiento de la audiencia preliminar en contra de Arsenio Quevedo. Vamos a ver. A la salida de la Fiscalía, Arsenio Quevedo, acusado de sicariato y lavado de activos por la Fiscalía, dijo que quieren sacarlo del negocio del transporte, mientras que el regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, expresó que quieren dañarle su reputación. En la Cámara de Diputados acusan un proyecto de transporte, ya se va a ejecutar, y hubiere solo quiere trabajar en ese proyecto.
Los abogados de los familiares de las víctimas depositaron una acusación particular contra los imputados porque catalogan la que hizo la fiscalía como un show judicial. La magistrada Romero aplazó la audiencia porque esa acusación presenta errores. Para que ellos hagan la notificación completa a la defensa técnica y nosotros entonces nos reponen los plazos los 5 días para nosotros responder a esa acusación. La jueza Kenya Romero conoció también una revisión a la medida de coerción contra Arsenio Quevedo, la cual fue aplazada para el 18 de este mes porque a las partes no se le notificó de la misma. Bueno, ahí ustedes vieron el conocimiento o el aplazamiento de la audiencia preliminar que se le está conociendo al dirigente sindical, ex presidente suspendido de UNATRAFIN. ¿La toma? Ok, miren, quiero pedirle a nuestro señor director, porque qué bueno que cuando leí esta información, me alegré, la segunda sala, y quiero al señor director que me la presente, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, varió la prisión preventiva de 3 meses por arresto domiciliario a Ángel Rodríguez. Ese joven fue el que tiró la bomba Molotov, bueno, una bomba casera, contra el local o la casa principal del Partido de la Liberación Dominicana. Desde que yo lo vi por primera vez, cuando lo presentaron a la opinión pública, noté que en su rostro ese muchacho tenía problemas mentales. Ustedes lo ven ahí. Qué bueno que los jueces de la segunda sala de la Corte de Apelación pues decidieron variarse la de prisión preventiva a arresto domiciliario y lo enviaron a tratamiento, en virtud de que presenta serios problemas mentales. La decisión se produjo con 2 votos a favor y uno disidente del presidente de esa sala, el profesor Ramón Horacio González Pérez, pero me alegro, ojalá los familiares de Ángel Rodríguez, Ángel Ciprián Rodríguez, pues puedan, con ayuda, me imagino, llevarlo donde un psicólogo o un psiquiatra para que lo atienda su estado de salud. Una persona en su sano juicio no hace, o no, sí, lo que él hizo de lanzarle una bomba a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Otra audiencia que fue aplazada fue la que se le estaba conociendo, la revisión obligatoria a los implicados en el caso del Banco Peravia. Vamos a verla. A la salida de la audiencia, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, quien se encontraba de licencia y retornó el pasado lunes a sus labores cotidianas, informó que en los próximos días presentarán acusación formal en contra de los principales implicados del caso. Informó que continúan indagando si los principales ejecutivos del banco tienen alguna vinculación con los papeles de Panamá. En el caso específico de los venezolanos, tenían empresa en ese paraíso fiscal y en ese sentido sí se está investigando. ¿No se ha identificado todavía? Diríamos que estamos en la fase de investigación y que por el momento no podemos dar detalles. Los abogados de los imputados esperan que la fiscalía archive el expediente por entender que sus defendidos no tienen nada que ver con el fraude bancario. No tuvieron ninguna participación directa en la comisión de los supuestos delitos que allí ocurrieron. Ellos están ahí porque son miembros del Consejo de Directores. La audiencia fue aplazada para dar oportunidad a que se presente el abogado César Amadeo Peralta, quien representa a varios venezolanos que se querellaron en contra de los principales ejecutivos de la entidad bancaria. Bueno, ahí vimos a nuestro gran amigo, Zacarías Payano, que asume la defensa de algunos de los implicados en el fraude del Banco Peravia. A la verdad es que en la recta final de la campaña electoral, que por fin termina hoy a las 12 de la medianoche, ¿cuánto dispendio, señores, de recursos se ha manifestado? Yo no quiero decir, pero este señor, la semana entera, especialmente este, que ustedes saben, ¿no? ¿Verdad? Roberto Esmérito, Gavilán y Salcedo, la semana entera ha estado pagando la principal página de todos los periódicos.
Es más fuerte votar por los dos. Es el titular del periódico El Nacional, pero ha sido durante toda la semana. No sé, el periódico Hoy, el periódico El Nacional, todos los medios. Y yo me imagino, puede bajar aquí, señor director, ¿qué cuesta una página? Y la principal, después de esto, ustedes lo ven a él y por detrás, entonces que usted pasa a los titulares del periódico. Todos los días poniendo una encuesta que lo da como ganador de las elecciones. A la verdad es que David Collado ha puesto mucha gente a temblar, y pueden haber sorpresas a partir del domingo. Muchacho humilde, sencillo, y un emprendedor, y que ha demostrado que fue al Congreso a legislar por el bien del país. Ha puesto a Fuiquiti Fuiquiti nervioso, para que usted lo sepa. La semana completa, pagando millones y millones. La televisión, la verdad es que yo no sabía que aquí se iba a gastar tanto dinero, señores, habiendo tantos problemas económicos, habiendo tantas necesidades que tienen muchas familias dominicanas, muchos pobres. Hoy veía en un programa, que no voy a decir su nombre, pero que mucha gente lo ve a las 12, un niño que no puede oír, de apenas, ¿tú crees que tenía un año? Como un año, y necesitaba 27 mil dolaritos. Yo digo dolaritos si usted compara con el gasto excesivo que se está llevando a cabo todos los días en este país. Aquí se están gastando millones de pesos en publicidad. Y si las encuestas lo dan ganadores, ¿cuál es el afán? Miren, la juez suspendida a Wilda Reyes, que tuvo audiencia también esta semana, denunció que sus derechos fundamentales le están siendo violados. Vamos a ver. El caso nuestro consideramos que es arbitraria, pero esta decisión fue rechazada, recurrimos en apelación y tampoco tenemos todavía noticias, ni siquiera de la Corte de Apelación, sobre cuál ha sido el desenlace o el procedimiento de esta solicitud. Por otra parte, Wilda Reyes afirmó que está a la espera de la decisión de la magistrada Ramona Rodríguez sobre varias peticiones que habían hecho desde el 1 de diciembre del pasado año. El proceso va un poco lento, pero va caminando. En el día de hoy estábamos conociendo las solicitudes de peticiones que hiciéramos al Ministerio Público en fecha 1 de diciembre del año pasado y que no se nos había dado respuesta. Yo estuve en esta semana ahí en la corte cuando se estaba conociendo esa audiencia. Esa se produjo en la tercera sala y yo estaba en la segunda. Ahí me encontré con Tomás Castro, que asume la defensa, y con Carlos Barcácer cuando la magistrada estaba haciendo la denuncia de que sus derechos fundamentales están siendo violados. Miren, desde el pasado martes, la Junta Central Electoral del distrito y de todos los municipios, pues han estado distribuyendo todo el material que se va a utilizar en las elecciones del próximo domingo, 15 de mayo. Muchos de los funcionarios de mesa, luego de recibir los materiales y la valija, pues externaron a la opinión pública su disgusto, su protesta, porque entienden ellos que cuando se le impartió el cursillo, se le dijo que le iban a dar una X suma como dieta y que al momento de retirar las valijas con los materiales se le entregó un sobre, pero con una reducción de un 50% de la dieta que se le había prometido. Vamos a ver. Los presidentes, secretarios y miembros de los colegios electorales del distrito se quejaron este miércoles al acudir a la Junta a retirar las valijas que serán utilizadas en las elecciones del domingo. No, vamos a coger una boguita porque no hay dinero, el dinero está guardado ahí, no hay seguridad. Yo pensé que eso era mejor, entregárselo a uno temprano en cada colegio electoral, porque es una responsabilidad muy grande. Cada quien la viene a buscar en lo que pueda, muchos vienen, cogen vehículos públicos, taxi, vehículos privados.
etcétera. Informaron que en la capacitación que recibieron se les informó que recibirían 5.000 pesos y al llegar este miércoles le están pagando 2.800 a los presidentes, 2.500 a los secretarios y 2.000 a los miembros. Me voy en un taxi, que la Junta debió de habernos pagado esto porque nosotros como presidenta tenemos un compromiso muy grande y lo que nos están pagando son 2.800 pesos. Eso es muy abusivo, porque a la Junta se le dio demasiado dinero, pero yo abuso así de la gente. Qué pena que nuestro productor no haya encontrado unas imágenes que yo la vi de un presidente de mesa en un motor. Tú lo viste, ¿no, verdad? En un motor iba con su valija negra y su caja de cartón. Fíjense cómo es que se está jugando con el futuro de este país, que se va a poner a prueba el próximo domingo. ¿Ustedes creen que es posible que un presidente de mesa, desde martes, miércoles hasta el domingo, se vaya a su casa en un motoconcho? Eso no es verdad, eso está muy mal. Y es lo que yo dije, bueno, por eso a nosotros nos ofrecieron 5.000 pesos y lo que me están dando son 2.800. Y la responsabilidad que tiene esa persona de llevarse ese colegio, porque es un colegio electoral que se está llevando para su casa. Y hubo otro que se fue en el metro, que lo presentaron también, expuesto a que lo encañonen y le lleven la valija con todo y boleta. Entonces yo entiendo que eso estuvo muy mal y estoy de acuerdo con lo que expresaban parte de las personas que fueron a retirar esos materiales, de que la Junta ha manejado muchos millones de pesos para darle 5.000 pesos. Y es más, no solamente eso, la Junta podía obtener las facilidades de todos los vehículos del gobierno, que vi un oficio, una publicación, donde ponían a disposición todos los vehículos del Estado a favor de la Junta. Entonces, ¿por qué la Junta no planificó, no hizo un organigrama, por ejemplo, de lo del distrito, y hace una ruta con vehículos de instituciones del Estado? Mira, no, usted no se puede ir ni en motor. Bueno, si en un taxi, sí, ¿sí? ¿No me entiende? Pero en un motor o en el metro, no. Venga, mire, ahí hay una guagua, dígame la ruta suya, va, y lo llevaban. Y hacían un cronograma. Si hay tanto para La Cañita, si hay tanto para el allá, y hacían una ruta. Pero permitir eso que ustedes vieron ahí, eso está muy mal. Y dice mucho de lo que puede pasar. De lo que puede pasar. Bueno, señor, y después de tanto, dice un adagio, que tanto da una gota. ¿Cómo que dice? Tanto da una gota hasta que hace un hoyo. Bueno, eso mismo. Que fueron tantas las presiones por parte de los candidatos presidenciales, de los 7 que fueron a la Junta, que el Pleno decidió el conteo manual en todas, en las municipales, en las presidenciales y en las congresuales. Vamos a ver. La Junta Central Electoral, Roberto Rosario, especificó que tan pronto se realice el escrutinio electrónico, se realizará el conteo manual de los votos en todos los niveles. El mismo tratamiento que se le está dando al nivel presidencial, se le va a dar al nivel municipal y al nivel congresual. Al hablar en el salón de prensa de la Junta Central Electoral, Rosario señaló que la aprobación de esta solicitud debe ser sustentada por todos los entes del país. El pueblo tendrá la oportunidad de ver qué tan eficiente es el órgano electoral y con cuánta pulcritud y transparencia se manejan los procesos. El magistrado también se refirió a la recusación que hiciera el candidato a senador del Frente Amplio, Juan Uvieres. Tampoco hubo ningún hecho que demostrara que las declaraciones e informaciones ofrecidas por el presidente no fueran el resultado de decisiones adoptadas por el Pleno en su conjunto. En consecuencia, que no había lugar para eso, se declaró inadmisible. En ese sentido, también dio respuesta a otras organizaciones civiles que se habían quejado ante la Junta. Se le sugiere a la Participación Ciudadana que puede continuar acreditando los observadores nacionales que entienda
ya han superado, o por lo menos han llegado más de 2.000, que era la meta a la que nos habíamos comprometido, y todo lo que han enviado por encima de la cantidad de 2.000 le han sido acreditados. O sea, hemos superado la cantidad que se nos solicitó. Pero en ese caso no lo vamos a poder complacer por la disposición reglamentaria de la Junta. En cuanto al conteo manual de los votos, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que esto ciertamente traerá dificultades e inconvenientes, ya que se alteraría un protocolo ciertamente establecido. Bueno, complacido, ¿no, verdad? Bajo presión tuvo que ceder, porque no estaba en eso. Creo que las elecciones del próximo domingo, el mundo entero va a estar sobre los ojos de la República Dominicana. No recuerdo un proceso electoral donde tantos observadores vayan a participar. Está el presidente Andrés Pastrana, es el presidente colombiano, en representación de la OEA, y también en una comisión de UNASUR, quien emitió su opinión sobre el conteo manual de los votos. Vamos a ver. Dijo que la Junta Central Electoral está en la recta final y que lo que ha sido acordado debe seguir adelante. Lo que se puede hacer es, obviamente, en todo caso, formas más efectivas o afinar detalles. Lo que no se puede es cambiar un sistema, pero además porque ese sistema ha tenido una legitimidad, digamos, acá ha habido un proceso que ya lleva algunos años y que ha implicado la participación de las distintas fuerzas políticas. Asegura que el domingo la Junta interpretará la voluntad del pueblo y está confiado en el proceso. Adelantó que se reunirá con los candidatos de los partidos de oposición, con la sociedad civil y los medios de comunicación. Bueno, observadores hay, o sea que el café hay que colarlo bien claro, como dicen en el campo. Mire, nos queda un pequeño video que ha preparado nuestro señor director. Nos vamos a pausa. Ese video es cómo votar. Es obligatorio votar en las elecciones del próximo domingo. Y después de ese video, la caricatura y la encuesta de los 8 candidatos presidenciales para que usted vote por el candidato de su preferencia. Así que manténgase ahí. Nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato. El elector ahí lo que va a marcar exclusivamente es el recuadro o la foto del candidato o candidata presidencial de su preferencia. Por igual, hay un recuadro por cada partido con la foto del candidato o candidato alcalde. El elector va a marcar la foto o el recuadro del partido de su preferencia. Simple. Las candidaturas del nivel congresual, senador y diputado, no son divisibles, son indivisibles. Por ende, si yo marco por un diputado de un partido, ese voto le vale también al senador de ese partido. En el caso del diputado, y por eso se llama voto preferencial, tiene que haber una expresión de su preferencia en torno a ese candidato o candidata a diputado. Bueno, ahí ustedes ven la caricatura de nuestro buen amigo Daddy Romero. Ahí se ve un adulto mayor. Dice, yo no iba a votar, pero pienso que al hacerlo contribuyo al fortalecimiento de la democracia. El pueblo, siempre observando, así se hace, porque ejerciendo el derecho al voto, usted puede cambiar los malos funcionarios y autoridades que nos desgobiernan. Con esa caricatura nos vamos a pausa y venimos de inmediato con el teléfono para que usted vote en la última encuesta de Triángulo Informativo. Ya la próxima semana, el próximo lunes, al principio decía Roberto Rosario
que él garantizaba al pueblo que el domingo a las 12 de la noche ya se iba a saber quién ganó las elecciones. Ahora, después que se obligó a que el conteo manual se haga en todas las candidaturas, dice que él no garantiza que sea el domingo, que puede ser el lunes, que puede ser el martes. Ya veremos. Vamos a una pausa y retornamos de inmediato. Clínica Dental Dr. José Antonio Viboni, donde ofrecemos los mejores servicios en odontología general y cirugía maxilofacial, con más de 20 años de experiencia. Laboramos en horario de lunes a viernes de 2:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Atendido por su propietario, el Dr. José Antonio Viboni Saladín. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga, número 32A, esquina Presidente Vázquez, en San Josama, Santo Domingo Este. Con los teléfonos 809-593-5127 y el 809-543-5061. Visítenos y quedará complacido. De María Lavandería, servicio de lavandería a domicilio. Ya usted no tiene problema si se le va la luz y no sabe dónde lavar, planchar y del cuidado de sus ropas. Visítenos y de inmediato encontrará la solución. De María Lavandería, tiene los mejores precios de la zona oriental. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal, número 46, esquina Isabel de Torres, urbanización Cancino Primero, Santo Domingo. Es con su teléfono 809-594-2891, atendida por su propietaria María Cándida Castillo, de María Lavandería. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión, Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, si es para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar en el Centro Jurídico Honduras, lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. El Ayuntamiento Santo Domingo Este implementa el presupuesto participativo y pronto celebraremos las 1000 obras entregadas. Con una inversión que asciende a los 2,000 millones de pesos, gracias a la voluntad política de nuestra alcaldía. Cada año, los propios comunitarios deciden cuáles obras se construirán, en un verdadero homenaje a la democracia, con el objetivo de llevar bienestar y desarrollo a las comunidades. Intégrate. Busca información en nuestra página web y redes sociales. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Tapicería Yerkes, especialidad en leather, servicio, calidad y garantía. Estamos ubicados en la calle Doctor Betance, número 100, casi esquina Baltasar de los Reyes, en el sector Mejoramiento Social. Con los teléfonos 809-245-1570, celular 809-432-8373. Tapicería Yerkes. Vamos, ¿qué buscas? ¿Dónde está tu mamá? ¿Es Tito Tati? ¿Qué No, eso no fue el caso, le damos a la gente que está identificado. Ahora sí, eso está identificado por tu seguridad y la mía. En cualquier lugar y mejor servicio en menos tiempo. Ahora más cerca de ti, Éxito Taxi.
Bien, ya estamos de regreso en este su resumen de noticias, Triángulo Informativo. Yo le quiero pedir a nuestro señor director, si tiene ya listo, la llamada más comentada en la semana. Y yo no sé de qué forma lograron hacerlo, porque cuando a mí me llamaron, me salió con una cliente y con el nombre de la cliente. Yo, qué raro, llamando de esta cliente. Y cuando le voy a que abro el celular, pues escucho la llamada del señor presidente de la República. Vamos a pedirle a nuestro señor director. Todavía hoy estaban llamando personas. Todavía hoy. Yo estaba con un cliente esta mañana en el Palacio de Justicia y me dijo, me acabo de llamar ahora mismo el presidente. Digo, tú eres un dichoso, ojalá te llamen por un decreto después, que pase el 16. Vamos a pedirle a nuestro señor director, si tiene lista esa llamada, que la ponga y después poner el teléfono para comenzar la encuesta desde ahora hasta que terminemos el programa, para ver quién gana esta noche aquí, la encuesta entre los 8 candidatos presidenciales. Hola, soy Danilo Medina. Sí, has oído bien, te habla Danilo Medina. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. Me alegra poder hablarte. Como sabes, hemos avanzado mucho en estos 4 años, pero también sabemos que podemos hacer mucho más en los próximos 4, porque para mí, atender tus necesidades y las de tu familia es lo más importante que puede hacer un presidente. Espero contar nuevamente. Hola, soy Danilo Medina. Sí, bueno, has oído. Esa fue parte de la que pudieron grabar los muchachos aquí en el canal. Me dicen que costó bastante ese programa, ¿eh? Ya comenzamos con la encuesta. ¿Cuánto? Óigame bien, 1.8 millones de dólares con todo este programita que instalaron. Ponme los candidatos ahí, lo que frisaste ahora. Buenas noches. Dígame. Juan Abinader. Luis Abinader. ¿De dónde me llama? De aquí de Santo Domingo, de la organización Fernández. Muchas gracias. Arrancó Luis Abinader, ¿eh? La número uno. Desde ahora me quedan 20 minutos, señores, para que no digan, póngame los teléfonos. ¿Quién para usted será el próximo presidente a partir del domingo 15? Buenas noches, diga usted. Sí, buenas noches, desde Los Ángeles, América, por Luis Abinader. Muchas gracias, señora. Tienen tiempo suficiente para que voten todo el mundo esta noche. Diga usted, buenas noches. Luis Abinader, Villa Francisca. Villa Francisca con Luis Abinader. Por eso puse espacio suficiente, porque yo sé que van a haber muchas llamadas. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas noches, doctor. Por Luis Abinader. Gracias, amigo. Luis Abinader. Vamos a ver. 8 candidatos. Buenas noches, diga usted. Buenas noches, caballero. A su orden. Por Luis Abinader. ¿De dónde, señor? De Villamella. Gracias, Villamella. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. ¿Quién ganará la elección el próximo domingo, 15 de mayo? Buenas noches, diga usted. Luis Abinader. ¿De dónde? De San Lázaro. Gracias, San Lázaro. Buenas noches. Buenas noches, diga usted. ¿Cómo la perdió? ¿Por quién? Por el cambio. Ah, por el cambio. Habló claro. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. ¿Quién será el presidente el próximo domingo? Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas. Buenas noches, diga usted. ¿Al? ¿Quién? Ador. ¿De dónde, señor? Alcarrizo. Gracias, los Alcarrizo. Buenas noches, diga usted. Buenas. Aló. Se fue. Buenas noches, diga usted. ¿Su candidato o candidata presidencial? Luis Abinader. Gracias. Hay gente que se comunica fácil, ¿eh? Y repiten la llamada. Buenas noches, diga usted. Luis desde Los Guaricanos. Luis desde Los Guaricanos. Bueno, esto está encendido. Buenas noches, diga usted. Sí, hello. Sí, buenas. ¿Qué habla de? ¿De dónde, señor? ¿De dónde? Piantini. Piantini, muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Buenas noches. Por Luis Abinader. Gracias. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas.
Buenas noches, ¿su candidato o candidata? Por Luis Abinader de la Feria. Desde la Feria, por Luis Abinader. Recuérdese que son 8. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Sí, buenas. Por Abinader. ¿De dónde, señora? Se fue, gracias. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde? Guayubín. ¿Por quién, Guayubín? ¿Por quién? Se fue. Bajen el teléfono, bajen el televisor, perdón, cuando llamen al estudio, porque si no, no se van a escuchar. Buenas noches, su candidato, candidata. Buenas. Buenas noches, licenciado Girón, desde Yamasá, por Luis. Gracias, licenciado Girón, desde Yamasá. Buenas noches, ¿por quién vota usted? Sí, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, de Mamelos Hidalgo, por Luis Abinader. Gracias, el Mamelos Hidalgo, eso es lejos. Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Por Luis Abinader. Gracias. Señores, díganme de dónde me llaman y después su candidato. Buenas noches, diga usted. Buenas. Su voto, por favor. Sí, de Santiago de los Caballeros. ¿Por quién? De Santiago de los Caballeros. Sí, ¿por quién, señor? Luis Abinader. Vamos a ver qué dice los televidentes. Buenas noches, diga usted. Buenas, de Los Minas. ¿Por quién? ¿Por quién, Los Minas? Luis Abinader. Gracias. Bueno, si es por esta encuesta, ganó ya. Buenas noches, diga usted. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas. Buenas. De Puerto Plata, Luis Abinader. Ya yo veo por qué el miedo. Buenas noches, diga usted. Oí como Bello Campo, ¿no, verdad? Bueno, para eso fue así, Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas. Luis Abinader, Santiago. Santiago Rodríguez, Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Por Luis Abinader. Ay, Dios. Pero yo creo que esto va a ser forfeit aquí. Buenas noches, diga usted. Gualey. ¿Por quién, Gualey? Abinader. Luis Abinader, desde Gualey. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. Diga usted, buenas noches. Sí, buenas. Buenas. Danilo Medina. Danilo Medina, por fin se entrenó Danilo Medina. Primera llamada para Danilo Medina. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas. Buenas. Con Abinader. Con Luis Abinader. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. Buenas noches, diga usted. Buenas. 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 De Constanza, por Luis. De Constanza, por Luis. Ajá. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, de Boca Chica. ¿Por quién, Boca Chica? Luis Abinader. Gracias, Boca Chica. El pueblo que hable. Buenas noches, diga usted. Por Luis, desde Nagua. Nagua de... Nagua, por cierto, estaba creo que hoy Luis Abinader en Nagua, ¿sí? Hoy se... ¿sí? Buenas noches, diga usted. Buenas. Por Luis Abinader. Ok, gracias. Bueno, yo tenía que tener una gente que me ayudara. Buenas noches, diga usted. Por Luis Abinader. Gracias, señora. Buenas noches, diga usted. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Sí, buenas. De Santiago Rodríguez, por Luis Abinader. Santiago Rodríguez, Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Lucerna, Luis Abinader. Gracias. Bueno, el pueblo está hablando. Buenas noches, diga usted. Bueno, del INVI, con Luis. Gracias. El INVI tiene muchos kilómetros, aquel lado. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas. Desde Miche, Luis Abinader. Desde Miche, Luis Abinader.
Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas. Buenas noches. Luis Abinader. Gracias, señora. Buenas. Buenas noches, diga usted. Villa María, vota 15. Villa María, vota 15. Luis Abinader, creo que van al 15, ¿no? ¿Verdad? Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas noches. Luis Abinader. Gracias. Recuérdense, díganme el sector, de dónde me llaman y su candidato. Buenas noches, diga usted. Buenas. 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 ¿Por quién? Demasiada llamada. Bien. Buenas noches, diga usted. Estero Hondo, Puerto Plata, con Luis Abinader. Estero Hondo, Puerto Plata, con Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Buenas. Sí. Carolina Villafaro, por Danilo Medina. Carolina Villafaro, Danilo Medina. Segunda llamada para Danilo Medina. Buenas noches, diga usted. Tamayo, ¿por quién? Luis Abinader. Gracias, Tamayo. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas. Sí, buenas. Por Luis Abinader, 3 votos, aquí en Pantoja. No, nada más uno. Aquí nada más uno. Buenas noches, diga usted. Por Luis Abinader, la cementera. La cementera con Luis Abinader. Pero ven acá, y entonces, ¿y esto? ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es lo que dicen aquí? Buenas noches. Diga usted. ¿Aló? Sí, buenas. Sí. Dígame. ¿Aló? Dile, escucho, señor, está en el aire. Silverio Valdés, Villa Valdés, San Cristóbal, por Abinader. Villa Valdés, San Cristóbal, por Luis Abinader. Aquí va a votar todo el mundo, ustedes van a tener que votar hoy. Hoy es el último programa antes de las elecciones. Buenas noches, diga usted. Buenas. De Gualey. ¿Por quién? Luis Abinader. Gracias, Gualey. Buenas noches, diga usted. La Paloma, Licey al medio, Luis Abinader. Y Licey al medio. Bueno. Buenas noches, diga usted. Luis Abinader, ilumina. Buenas noches, diga usted. De Brisa Oriental, por Danilo Medina. Gracias, señora. Brisa Oriental. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Se fue. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, diga usted. Dígame. Luis Abinader, La Romana. La Romana con Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas. Buenas. Le escucho. Ocoa. ¿Por quién, Ocoa? Luis Abinader. San José de Ocoa. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Dígame. Con David Collado y Luis Abinader. David Collado y Luis Abinader. Bueno. Fuiquiti, fuiquiti, está asustado. Buenas noches, diga usted. Buenas. Desde Neiva. ¿Por quién, Neiva? Por Luis Abinader. Allá está mi puesto hoy, Neiva. Buenas noches, diga usted. De Nagua. ¿Por quién, Nagua? Dígame, Nagua. Danilo. Gracias. Danilo, Nagua. Buenas noches, diga usted. Danilo y Ramito en Inver. Gracias, Inver Puerto Plata, Danilo. Buenas noches, diga usted. De Higüey. ¿Por quién, Higüey? Luis Abinader. Gracias, la tierra mía, Higüey. Buenas noches, diga usted. Sabana Perdida, Higüey. No. Sabana Perdida. No, 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 no. El que está perdido es él. No hay sabana perdida en Higüey. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas. Sí, dígame. Puerto Plata. ¿Por quién, Puerto Plata? Dígame por quién, Puerto Plata. Te digo, por Luis Abinader. Gracias, Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas noches.
noches. Buenas noches. Luis Abinader, de Villajuana. Villajuana con Luis. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas. Santiago. ¿Con quién, Santiago? De Santiago. Sí, dime por quién, Santiago. Sí. Luis Abinader. Gracias. Buenas noches, diga usted. Por suerte, los pobres policías. Bueno, el único que ha aumentado, que ha anunciado que le va a llevar $500, no la voy a poner porque no dijo por quién. Buenas noches, diga usted. Con Luis Abinader desde La Romana. Gracias, La Romana con Luis. Buenas noches, diga usted. Buenas noches, del Rosal con Luis Abinader. Gracias, el Rosal con Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Buenas noches. Constanza. ¿Con quién, Constanza? Luis Abinader. Gracias. Bueno, está bien, déjame dejarse. Se la puse a Danilo. Constanza. Pero se la sumo ahora. Buenas noches, diga usted. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas noches. De Montecristi, Villacinda Montecristi, Luis Abinader. Gracias. Montecristi, buenas noches, diga usted. Buenas. Alcarrizo con Danilo. Ok. Buenas noches, diga usted. Buenas. Seguí soñando, Luis Abinader. Gracias, Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Quiero votar por Abinader. ¿De dónde? Por Abinader. Ya votó. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Buenas. De Abinader. Ok, gracias. Buenas noches, diga usted. Buenas noches, de Pedernales, Luis Abinader. Gracias, Pedernales. Buenas noches, diga usted. De Villagrícola, Luis Abinader y David Collado, mi hermano. Luis Abinader y David Collado. Buenas noches, diga usted. De Alma Rosa. ¿Por quién, Alma Rosa? Dime, Alma Rosa. Alma Rosa, Abinader. Gracias. Señores, cuando usted llame acá, baje el televisor, porque si no, no lo voy a poder escuchar aquí. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas noches, diga usted. Gaspar Hernández, Abinader, arrasó. Gaspar Hernández, esto es Moca. Buenas noches, diga usted. El Efecto Isabelita, Luis Abinader. Gracias. Buenas noches, diga usted. Sí, hello. Sí, buenas. Buenas. A su orden, señor. Abinader. Gracias. Buenas noches, diga usted. Buenas. Aló. Sí, le escucho. De Neiva con Luis. De Neiva con Luis. Buenas noches. Buenas. Hijo Luis. Gracias. Me están llamando hasta los celulares, que hay gente que ha intentado comunicarse por aquí y no puede. Están llamando hasta un celular aquí. No quiero poner celular porque son líos. Si cojo el celular no voy a atender los dos. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas noches. Moca, María Guzmán, Luis Abinader. Gracias, Moca, María Guzmán. La gente se está identificando. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas noches, desde sí. San Pedro con Minuta Vare. Gracias, por fin, una mujer, Minuta Vare Mirabar, la APD, primer voto para Minú. No veo ni gente de Guillermo Moreno, ni de Pellegrini, ni de Atuey, ni de Elías Huesin Chávez, ni de Soraya Aquino. Solamente Danilo Medina y Luis Abinader son los que están compitiendo, parece, hay 8 candidatos. Así que vamos a ver qué dice el pueblo. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Santo Domingo. Luis Abinader. Muchas gracias, Santo Domingo con Luis Abinader. Vamos a ver, me quedan 3 minutos porque viene un programa de un colega que si yo tuviera en el distrito votara por él. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Buenas noches. De Montecristi. Sí, ¿por quién Montecristi? Para Luis Abinader. Gracias. Desde Montecristi por Luis Abinader. Vamos a ver, ¿qué dice el pueblo? Ya esto, por lo que yo veo, prácticamente es un forfeit. Buenas noches, diga usted.
Y buena, de Carre Yegua con Luis Abinader. Carre Yegua. No, no, no relaje, no relaje. Bueno, hay que quedar en San Juan, Danilo. Bueno. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas. Ok. Ay, mi madre. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Buenas. Buenas. Se fue. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Sí. Sí. Dígame. Enrique Torres de Santiago Rodríguez con Luis Abinader. Gracias. El pueblo está hablando. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas noches, diga usted. Desde Nagua. Adelante, Nagua. Con Luis. Gracias. Nagua. Buenas noches, diga usted. De Los Mameyes, Luis Abinader. Gracias, Zapatica. Hacía mucho que no te escuchaba. Buenas noches, diga usted. Hello. Sí, buenas. A Rodríguez, Esteban Martínez. Abinader y Antonio Pi. ¿Y quién? Y a Antonio Marte. Antonio Marte, que aspira senador. Domingo, ven para cambiar un closet, que estamos terminando ya. Buenas noches, diga usted. Aló. Buenas. Abinader y David Collado. Abinader y David Collado. Por eso es que Roberto está así, gastando miles y miles de millones en publicidad. Le puede un susto a David Collado. Buenas noches, diga usted. Buenas. Ciro Bautista, por Luis Abinader. Gracias, hermano. Buenas noches, diga usted. Sí, buenas. Buenas. Le escucho, señora. Buenas. Buenas, le escucho. Sí, por Luis Abinader. Gracias, señora. Buenas noches, diga usted. Bueno, en Sánchez La Paz con Luis Abinader. Muchas gracias, en Sánchez La Paz con Luis Abinader. Buenas noches, diga usted. Hello, buenas. Buenas. Luis Abinader. Gracias. Domingo. Buenas noches, diga usted. Buenas. Sí, de Neiva con Luis. De Neiva con Luis. Así es. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas. Desde Pedernales con Luis. Gracias, desde Pedernales con Luis. Avíseme, avíseme. Ya. Buenas noches. Diga usted, 3 minutos. Sí. Buenas noches. Villamella con Luis. Gracias, Villamella con Luis. ¿Qué dicen los amables televidentes? Buenas noches. Buenas noches, diga usted. Ya. Ok, vamos a contar. Yo voy a votar por Luis. Lo digo públicamente. No hice campaña, pero quiero un cambio. Yo soy dominicano. Tengo hijos y tengo nietos. Y vivo en carne propia lo que se está viviendo en este país. Exhorto al pueblo dominicano que no se dejen confundir. Que no valen los millones que hayan invertido en el día de hoy en publicidad y el año entero. Que vayan el domingo a ejercer por el voto de conciencia. Vote por lo que usted quiera. Yo voy a votar por Luis Abinader. Ahora, hay que votar. Esto no puede seguir así. Para que siga la delincuencia, siga la corrupción, siga la criminalidad. Y siga todo, siga los apagones. Miren, no se ha ido la luz en estos días, para que ustedes vean. No se está yendo la luz. Para engañar al pueblo dominicano. Exhorto a los dominicanos de buena voluntad, que le duele este país, que ya no sabe de dónde vamos a pagar la deuda eterna que nos está arropando, que votemos el domingo, que nos levantemos masivamente a votar. Voten para no seguir en esta posilga que estamos viviendo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 87 votos. 87 votos y Danilo Medina 7. Míralo ahí. 87. Míralo ahí, redondito. Y 7 Danilo Medina. Y yo no anuncié que iba a hacer esta encuesta, ¿eh? ¿Eh? Míralo ahí. Esa es la verdadera encuesta que el pueblo. Si lo dejan expresarse, el próximo domingo aquí puede haber sorpresa. Repito. Si pudiera votar por el colega que viene, que lo conozco mucho tiempo, pero lamento que voto de aquel lado, a Fabio Caminero, yo votara por él como candidato a diputado, porque sé que él no me va a defraudar. Lo conozco hace mucho tiempo, desde que estoy ejerciendo. Así, una persona, el que pueda votar en el distrito, que vote por Fabio Caminero. Hasta la próxima, señores. Y
no se queden en su casa. Vayan y ejerzan el sufragio. Voten. Voten para no continuar en esta situación. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga.